¿Cómo te llamas? María del Mar. Hola, María del Mar, encantado. Soy Tete. Esto, cuéntame un poco dónde estamos y qué es UPRL. Pues estamos en Librilla. UPRL es una organización política y social independiente que se formó con gente normal y corriente, con vecinos, que estaban muy hartos de que grandes organizaciones políticas que siempre venían a pedirnos nuestros votos, pero que se preocupaban muy poco por nosotros y por la gente del pueblo, no decidimos tomar las riendas de nuestro pueblo. ¿Futuro? De nuestro pueblo y poder presentar alternativas y opciones políticas de lo que nosotros queríamos para nuestro pueblo. Así de sencillo. Por ejemplo, dime alguna. Pues alguna. Nosotros queríamos autogestionar nuestro urbanismo, queríamos que Librilla tuviera una identidad propia, queríamos que la agricultura volviera a ser una parte importante de Librilla y que sobre todo la gente de Librilla no tuviera que salir fuera de su pueblo para poder tener un futuro. Bien, ¿y qué habéis conseguido? Pues de momento hemos conseguido el respeto y el reconocimiento de mucha gente de nuestro pueblo que confió en nosotros y nos eligió como representantes suyos. Somos la segunda fuerza política de Librilla y conseguimos por lo menos controlar las decisiones que hay en el pleno, que se cuente con nosotros, que se cuente con la voz del pueblo, porque recogemos muchas mociones que nos presentan nuestros vecinos y las presentamos en el pleno porque consideramos que es donde se debe discutir las opiniones y las propuestas de los propios vecinos. Maravilloso. ¿Cuándo empezó este proyecto? Este proyecto nació 7 meses antes de las elecciones municipales. Fue en septiembre de 2010, para presentarnos a las elecciones locales de 2011. El proyecto nació simplemente porque consideramos que teníamos que hacer algo. Fue muy pensado, con gente muy comprometida y aunque éramos muy jóvenes políticamente hablando, pero sí que habíamos trabajado muchísimo con nuestro pueblo desde diferentes organizaciones y asociaciones. Ok, y ahora a nivel más personal, dime, ¿qué le hace a una mujer como tú de pronto salirse del PSOE, ¿no? Que eso es enfrentarse, me imagino, a mucha gente, ¿no? De alguna forma, e intentar dar una voz nueva a la política del pueblo. Yo era la secretaria de secretaria general del PSOE. ¿Era secretaria general? Era la secretaria general del PSOE en Librilla. Desde esa misma organización intentamos dar un vuelco a la política rancia que se estaba desarrollando desde esa. ¿Por qué rancia? Porque era una política que se basaba más en el interés del partido que incluso en el interés del pueblo. Cuando tú venías a defender políticas para tu pueblo y decisiones que se debían defender para tu pueblo, al final primaba más la decisión que se tomaba en un partido regional, incluso nacional, con lo cual era. O sea, ¿estabais supermeditados a las decisiones que tomaran en Madrid o en Murcia? En Murcia, incluso. Nosotros intentamos dar una, también renovar, porque había mucha gente en ese partido que estaba en ese partido para defender sus propios intereses más que los intereses del pueblo. Ganamos una asamblea, fuimos elegidos por la mayoría de los militantes de Librilla e intentamos renovar. Simplemente la decisión de la Ejecutiva Regional, al ver que podíamos ser un peligro de renovación, pues no tuvo otra feliz idea que pasarse por el arco del triunfo, dicho así, la decisión de la gran mayoría de los militantes de Librilla, un partido que se llama Democrático, y nos disolvió la Ejecutiva. Dio, la verdad que fue eso, un golpe de Estado. Eso es casi un golpe de Estado, Muchos de los militantes de Librilla, reales, porque había muchos militantes ficticios, como hace el PSOE y Inflacenso, pues decidimos irnos. ¿Inflacenso, el PSOE? Sí, Inflacenso, utiliza carnet falso y utiliza muchas artimañas simplemente para parecer lo que no es, porque al final se está, lo veréis en las próximas elecciones y en siguientes. Es débil, enclenque y demás, ¿no? Es tramposo. Al final, por desgracia, hay mucha gente, muchos militantes socialistas de verdad, militantes de base, que dan la cara por esa gente, por esa ideología. Sin embargo, lo que son su urbanización, hay mucha gente que hace cualquier cosa por conservar un sello. Cualquier cosa. Eso es, decían que era el proceso burocrático de la degeneración del poder, ¿no?
bueno, pues 43 personas del PSOE de Liria abandonamos el PSOE y decidimos que teníamos que hacer algo por nuestro pueblo, porque ese era nuestro proyecto. Y nosotros, nuestro trabajo es trabajar, nuestro trabajo político es intentar apostar por nuestro pueblo y por este cambio. Además, no sé si conoces Librilla, en Librilla estábamos en una situación en la que teníamos el alcalde y mucha gente, sobre todo el teniente de alcalde, concejal de urbanismo, imputados por casos de corrupción urbanística, muchísima corrupción en el ayuntamiento y la gente del PSOE callado. Decidimos salir porque no nos considerábamos vinculados a ese partido y decidimos iniciar un proyecto nuevo renovador que era el mismo que llevábamos en el Partido Socialista, con gente muy comprometida políticamente y gente que, aunque no era del PSOE, también había trabajado mucho por el pueblo. O sea, esta vez, por lo que entiendo es volver otra vez a los inicios de la política. Al socialismo real, ¿no? A los inicios de la política, a las personas comprometidas realmente con su pueblo. ¿Qué es para ti el socialismo real? El socialismo real no puede ser otra cosa que el que toda persona tenga la igualdad de oportunidades. Igualdad. Equidad. Casi igualdad. Y decidimos eso, un grupo de personas decidimos echar hacia adelante, generamos este proyecto nuevo, nos presentamos a nuestros vecinos y nuestros vecinos nos respaldaron. Contamos con muchas condiciones de desventaja, porque la política no deja de ser muy rastrera, las grandes siglas ponen muchísimo dinero y hacen mucha fuerza. Y un proyecto como era el nuestro pequeño, pues parecía que no iba a ser nada, pero al final lo que importa es la decisión de tu vecino y el respeto que ellos te tienen a ti y tú le tienes a ellos. La coherencia es muy importante, y lo que se hace y lo que se dice, y eso contó. Y aquí estamos, seguimos trabajando desde que nos eligieron, seguimos trabajando con ellos y por ellos. Y ahí estamos mientras que ellos quieran. Fantástico, muchísimas gracias. Oye, una cosita, algo más que me quieras decir sobre UPRL. ¿Qué piensas, cuál va a ser el futuro de UPRL? Pues ¿Cómo lo ves? Pues el futuro de UPRL va a ser el mismo que con el cual se fundó, que es trabajar por el pueblo desde el sitio donde los vecinos nos elijan. Ahora mismo estamos en la oposición, pero con el apoyo de muchos vecinos estamos haciendo una oposición de transparencia, una posición de comunicación, por lo menos estamos haciendo un enlace entre lo que es el ayuntamiento, poner el pleno del ayuntamiento en manos casi de los vecinos, porque ellos a través de nosotros presentan propuestas y en el momento que si de verdad consideran, porque nosotros siempre sabemos y creemos que el poder lo tiene el pueblo. Si ellos quieren que nosotros estaremos allí, estaremos en el ayuntamiento, un ayuntamiento en el cual gestionaremos nosotros, pero siempre contando con ellos. Va, fantástico. ¿Algo más que me quieras decir? Muchas gracias. A ti. Lo buenísimo.